Muy queridas mujeres, quisiera hacerles llegar un saludo muy cordial en este Día Internacional de la Mujer. Desde la fe tenemos nosotros una mirada muy hermosa de la misión y el ser de la mujer. Sabemos por la Escritura que la mujer ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, en complementación, en igualdad total de dignidad con el hombre, con el varón. Hombre y mujer los creó, dice la Escritura. Y esa mujer ha ocupado en la historia de la humanidad un lugar insustituible. Hoy día vamos conociendo más y más la potencialidad, la dignidad, el valor extraordinario de la mujer. Y nos alegramos mucho de eso. Y como decía, desde la fe queremos potenciar mucho más todavía esa dignidad de la mujer. Todos nosotros hemos venido al mundo a través de una mujer. El Hijo de Dios también. Por eso queremos, admiramos a nuestras madres, sabemos el rol de las abuelas, el cariño, la formación, la presencia, la compañía extraordinaria, la enseñanza que hemos recibido de nuestras abuelas. Muchos de ustedes tienen una compañera, una esposa, una mujer que les acompaña en la vida. Otros tenemos hermanas, otros de ustedes tienen hijas. En fin, es una dimensión esencial de la vida. Y las tenemos también colaborando con nosotros en la iglesia enormemente, ¿no? La mujer cumple un lugar extraordinario en la iglesia, es el rostro materno, es el rostro de la vida, es el rostro de la ternura, de la compasión, de la presencia, de la fortaleza también en los momentos duros. Que Dios les bendiga, queridas mujeres, y sigan caminando en esta búsqueda de su identidad más profunda, según el santo querer de Dios. Dios tiene un proyecto para ustedes, un proyecto de realización personal, de dignificación y de santidad, de aporte a la construcción del bien común y de la iglesia. Que Dios les bendiga en su día.